Vou responder depois. Essa é a dificuldade, pessoal, de conteúdo, né? Responsável por todas as palestras, não pode falar uma, né? Agora, meu grande amigo Guilherme aqui. Gui, vem cá. Gui, você me ajudou pra caramba aqui no palco principal. Você fez um bocado de coisa bacana aqui. O que você mais gostou dos magistrais aqui? Sou suspeito pra falar, né? Mas o Nolan acho que roubou a cena. Ah, isso aí. Quem gostou do Nolan aqui? Falar de Atari. Muito bom. Tá certo? Né? Então, beleza. Bem, pessoal, sem mais delongas, eu queria chamar aqui ao palco a Raquel Gatto, que é assessora da presidência do NIC BR. Tudo bom, Raquel? Oi, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, galera. Ei, que boa tarde, desanimado. Tá todo mundo aí no finalzinho, só o pó, né? Cansado já, né? Aproveitaram muito a noite. Tô ouvindo aí, ó, essas histórias. Raquel, me diz uma coisa. O NIC BR é responsável pela administração da internet no Brasil, né? Por que que isso é importante? Bom, galera, eu vou começar primeiro. Quem aqui ouviu falar do NIC BR? Oh, que bom! Tem bastante mão. Vocês foram buscar o roteador, né? Ah, lá, quem tá ganhou vendo? O roteador de graça aqui? Quem ganhou? Ninguém ganhou o roteador de graça? Ninguém foi buscar o roteador, galera? O NIC BR estava ali no stand dando o roteador de graça para poder avaliar a velocidade da internet no Brasil. Ninguém foi lá? Ô, galera, vocês não acompanham o Twitter, não? Que espécie de geek são vocês? Ó, galera, ainda tem mais uma chance aí à tarde. Acompanha o Twitter, acompanha a hashtag comunique.br. É a última chance de vocês ganharem um roteador que vai medir também a banda larga. Então, além de vocês terem aí o equipamento, vocês também vão ajudar a melhorar a nossa internet, saber como é que ela está chegando na sua casa, hein? Então a hashtag é comunique... .br. Comunique.nc.br, ok? Beleza, então deixa eu explicar um pouquinho aqui também. Quem ouviu falar do .br, quem já registrou um domínio .br faz parte da nossa família. Eu tô vendo algumas mãozinhas aí levantadas. Pô, ninguém tem aí um ponto .br? O meu domínio é javaman.com.br, tá valendo. Ô, Javaman? Javaman.com.br, tá certo? Muito bom, Bruno. O Sou Java, que é o maior grupo de usuários Java do mundo, que eu ajudo a coordenar, é souljava.org.br. Ó, já é um contribuidor aí. Então, quem, pra quem mais? Quem mais tem domínio.br aí? Qual que é o seu domínio aqui? Oi? ruicampos.com.br. Legal, galera. Então, olha só, só para explicar para vocês que essa família .br, por conta de vocês, está crescendo cada vez mais. Nós estamos chegando nos 4 milhões de domínios registrados. Isso não é pouca coisa não, gente. A gente está entre os 10 maiores do mundo a registrar domínios sob um código de país. E hoje a gente tem o Rodrigo para nos explicar um pouquinho como funciona na comunidade internacional. Porque o .br é um só dentre vários códigos de país e dentre vários códigos genéricos, né? Todo mundo aqui já ouviu falar do .com, do .org, do .net. E vocês vão conhecer também um pouquinho da iniciativa do ponto qualquer coisa, né? A ICANN abriu faz pouco tempo para registros de ponto qualquer coisa. Então, se você tem uma ideia legal e tem alguns dólares, né? O Rodrigo vai explicar isso depois. Vocês também podem começar aí com uma nova iniciativa. Muito bem. Então, sem mais delongas, opa, com vocês... Rodrigo de la Parra. Então, Rodrigo, primeiro eu gostaria de agradecer ao Rodrigo por ter vindo, conhecer a primeira vez dele aqui na Campus Party. Então, eu espero que vocês possam dar boas-vindas e mostrar. Ele acabou de conhecer o camping, tirou uma foto como campuseiro dentro das barracas, né? E eu espero que vocês possam depois recebê-lo e mostrar um pouquinho do que é a Campus Party, do que é essa comunidade. Bom, o Rodrigo, ele é vice-presidente da América Latina, da ICANN. A ICANN é a Corporação Internet para Registro de Nomes e Números. Para vocês entenderem um pouquinho, o Brasil não só o .br tem o registro do nome .br, como quando a gente se conecta tem um numerozinho que todo mundo recebe, que é o IP, né? Acho que tem muita gente aqui da computação já sabe mais do que eu sobre isso. E esses blocos, né, de números, eles também têm uma série de políticas sobre alocação. E para isso você precisa ter uma coordenação internacional. Então,
O Rodrigo vai nos mostrar o que é o que a gente chama o ecossistema da internet. Bem-vindo, Rodrigo, por favor. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Obrigado. Gracias, Raquel. Hola a todos. Quiero disculpar que no hable portugués. Está dentro de mis propósitos de este año aprender, pero mientras, si no hablan español, podrían usar los audífonos y confiar más en los intérpretes que en mi mal portoñol. Me siento muy contento de estar aquí. Estoy realmente sorprendido de lo maravilloso de la organización, del empeño, de toda esta como vibra, ¿no?, que se respira en el Campus Party. Como comentaba Raquel, nos fuimos a dar una vuelta atrás a las tiendas y tuve la oportunidad de meterme a una vacía disponible, no había nadie adentro, evidentemente. Y realmente dan ganas a uno de regresar el tiempo atrás y volver a estar joven, más joven todavía, para poder estar aquí viviendo y disfrutando todo esto todas las noches, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando en Brasil? Pues en Brasil está pasando hoy día todo, ¿no? El Campus Party ahorita en el 2013, viene la Copa Confederaciones 2013, la Copa del Mundo en el 2014, el Mundial, el 2015 algo inventaremos, el 2016 las Olimpiadas. La atención del mundo está en Brasil, y créanme que para las personas que trabajamos como para la región de América Latina, es un orgullo ver cómo hay un país como el de ustedes que empieza a destacar en todos los ámbitos, ¿no? Parabéns, felicidades. Felicidades por esto. Y también un gran evento, ahora comentaban, y qué bueno que ustedes están familiarizados con el NIC BR, con el punto BR, también cumple 25 años de existencia. 25 años parece que no es mucho, pero para tiempo de internet, 25 años es prehistoria. Brasil, al igual que Chile y Argentina, los NICs, los administradores del .ar.cl y .br, son los más antiguos en América Latina y de los más antiguos en el mundo. Esto ayudó no solamente a generar esta conexión desde el punto de vista académico, sino fungen como pioneros de la internet en Brasil. También espero que finalmente, si puede haberse una celebración de los 25 años del punto NIC BR, caiga por ahí de junio o julio del 2014 y me inviten a dar una charla o algo para poderme escapar y ver algún partido del Mundial. Espero que así sea. Bien, voy a dividir mi charla en dos partes. Una primer parte sobre un contexto general del tema tan llevado y traído de la gobernanza de internet, y para eso me quitaré un poquito mi sombrero de vicepresidente para América Latina de ICANN para hablar un poco más sobre mi experiencia personal, cómo lo he vivido en distintas organizaciones para llegar acá, y la segunda parte trataré de regresar mi sombrero para platicarles ahora sí sobre el ecosistema de internet, el ICANN, proyectos importantes que tenemos que hacer ahí. Estuve dando varias vueltas sobre el enfoque y el énfasis que debiera ya dar yo a esta charla, después de que en este escenario han pasado gente como astronautas, innovadores, creadores de grandes empresas y emporios. Dije, bueno, ¿y qué hay realmente que yo pueda compartir, que pueda tener un impacto o hacer la diferencia o agregar valor para los campuseiros y para la audiencia? Y entonces yo también les voy a compartir sobre una cuestión de innovación. Yo quiero hoy con ustedes inscribir el modelo de actores múltiples o el multi-stakeholder model que explicaré con detalle como una innovación en ingeniería social, una innovación en ingeniería de participación, de agregación de voluntades, de alcanzar consensos y tomar este ejemplo
que a lo mejor es un ejemplo pequeño, el de la gestión de los nombres de dominio y direcciones IP, y quizás proyectarlo hacia el tema más amplio de la gobernanza de Internet, para poder quizás vislumbrar una nueva forma de gobierno, no de gobierno más que como de gobernanza, más incluyente, más transparente, en donde todos los actores que forman parte de un ecosistema puedan ser parte de las decisiones que hay. Ese es el enfoque, la semilla que quisiera yo sembrar acá, y por supuesto quisiera también abrir la puerta a todos ustedes a una invitación a la participación. Por más lejano que parezca, nuestro modelo en el ICANN está abierto a todos y a todas para que dentro de su área de interés, ¿no? Desde usuarios de Internet, miembros de la sociedad civil que trabajen en algún ISP, que tengan interés desde el punto de vista legal, jurídico, técnico en el desarrollo de Internet, están invitados, pueden participar y hay un lugar para ustedes para tomar las decisiones de este recurso, que es un recurso de todos. El Internet no es de una sola persona, el Internet no es de una organización, el Internet no es de un solo gobierno, el Internet es de todos nosotros y está en todos nosotros que permanezca así, con esas características de apertura, con estas características de libertad, y que podamos seguir construyendo sobre esta plataforma que nos va a ayudar a todos a insertarnos en la sociedad de la información y del conocimiento que me parece todos compartimos ahora. En un tono como de plática o de charla, yo quisiera platicarles cómo es que me empecé a involucrar yo en estos temas, ¿no? Hoy en día, me imagino muchos de ustedes han oído el tema de gobernanza de Internet. ¿Quién no ha oído hablar del término gobernanza de Internet? Todos han oído. Qué bueno, porque aparte es un tema que ha agarrado ahora una fuerza impresionante. Y lo ha agarrado no solamente desde el ángulo de redes de telecomunicaciones, como fue en su momento, sino en el cuidado de los derechos humanos, de la privacidad, de la libertad de expresión y temas que a todos de alguna u otra forma nos interesa, porque queremos todos, me queda claro, los que estamos aquí, seguir viendo innovación en la red todos los días. Y sabemos que la fórmula que ha funcionado para que así sea ha sido precisamente este esquema bajo el cual funciona hoy día. Yo, antes de ser parte de esta maravillosa organización que es el ICANN, trabajé durante 12 años para el gobierno de México, precisamente para el regulador, para la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que es como la Anatel de Brasil. Y en aquel entonces, el tema de gobernanza de Internet no era tan popular, ¿no? Ni siquiera se había acuñado como tal. El tema de la gobernanza de Internet, yo creo, tiene fuerza hace unos 13 años, quizás 10 con mayor potencia, pero antes no se debatía en ese sentido. Los reguladores de telecomunicaciones, para darles un poquito de historia, no quiero volverme muy en la plática de gobierno, políticas públicas, etcétera, pero es importante que entiendan el contexto en el que se crearon. O sea, el antecedente de gran reforma se dio cuando los gobiernos decidieron privatizar a aquellos operadores estatales gigantescos que existían prácticamente en todo el mundo. La intención era abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones y que fuera esta más eficiente, ¿no? Que se llegara a un mayor número de personas, con en aquel entonces telefonía era el reto, y que los precios y la calidad mejorara en los servicios de telecomunicaciones. Así se crean estos órganos reguladores, separados un poquito del gobierno, de la política, del día a día, para hacer que sus decisiones fueran lo más autónomas posibles, más técnicas que políticas, para beneficiar el sector. Eran órganos muy bien intencionados, muy bien conceptualizados, al menos en el papel, y en todo este proceso también se redactaron leyes, reglamentos y todo para dictar las reglas de este nuevo entorno. Y el Internet, que ya existía, es decir, no existía el tema de gobernanza de Internet tan fuerte como lo conocemos, pero la red, por supuesto que existía, ya empezaba a mostrar su potencial, ya había correos electrónicos, por supuesto, y algunos gobiernos de vanguardia lo empezaban a usar ya como plataforma para sistemas de gobierno electrónico. El comercio electrónico también en sí mismo tenía
algo de fuerza. Ni de chiste se vislumbraba el potencial, o sea, decir que se iba a convertir en lo que es hoy día Internet, pero sí su potencial. Y sí su potencial y sí la línea con la que iba creciendo, y la decisión de no regular el Internet en aquel entonces, desde el punto de vista de regulador de telecomunicaciones, fue una decisión tomada. O sea, no fue que se les haya escapado incluir a Internet en la regulación de telecomunicaciones. Si ustedes ven, bueno, a lo mejor ni lo ven porque son muy aburridas las leyes y las reglas de telecomunicaciones y si no están metidas, no se incluye. El Internet es considerado un servicio de valor agregado, servicio de valor añadido, que no está sujeto a la regulación a la cual se sujetó a los nuevos participantes del sector telecomunicaciones. Esta fue una decisión tomada. ¿Por qué? Porque el Internet en aquel entonces y hoy todavía había florecido y ha florecido sin la necesidad de que los gobiernos lo promovieran, ¿no?, de una forma central o que lo regularan. Eso estaba completamente fuera de todo alcance. Entonces dijeron, si metemos la mano, si intervenimos, podemos echar a perder esta herramienta. Les comento esto porque es también un antecedente importante de hoy en el debate. Y así fue que la gente empezaba a acercarse con ciertos problemas reales, ¿no? Problemas reales que se estaban suscitando en el ámbito de Internet, ¿no? Yo les quiero preguntar a ustedes si han oído hablar de una publicación que se llama El Código o The Code de Larry Lessig. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Bueno, se los recomiendo mucho. Lawrence Lessig o Larry Lessig es un abogado de Estados Unidos que ha estado metido mucho en el tema de propiedad intelectual. Es uno de los creadores de los Creative Commons, ¿no?, de este sistema de registro bajo Internet de material protegido, y él escribe un libro que se llama El Código y cuenta distintas anécdotas. Una de ellas que me llamó mucho la atención, porque aparte empieza a describirla como una anécdota que uno no sabe ni dónde está pasando, ¿no? Es una disputa entre dos vecinos, ¿no?, dos vecinos que se están peleando porque el perro de la vecina siempre se va a hacer pipí y popó al jardín del vecino. Y entonces el vecino, para evitar que haga esto, siembra unas plantas de división y cerca de donde iba el perro a hacer sus gracias, plantas venenosas, ¿no? Un buen día, amanece muerto el perro de la vecina y va evidentemente a reclamarle, dice, oye, ¿por qué envenenaste a mi perro, ¿no? Entonces el vecino, en lugar de contestarle, pues porque se mete a hacer pipí, porque ya no me gusta que venga a hacer esto con mi jardín, le contesta, ¿y por qué no diseñaste tú a tu perro contra el veneno? ¿Por qué no diseñaste a tu perro para que no muriera con plantas venenosas? Larry Lessig lo que estaba describiendo aquí, que es uno de los muchos pasajes que cuenta en su libro El Código, era un caso en Second Life, ¿no? Era una realidad virtual, y discutían sobre qué tanto esas actividades podían normarse a través de modificar o no el código, ¿no? Esto empezaba a atraer atención, ¿no? Pero finalmente yo creo que hay una separación muy clara de los debates actuales que existen hoy en torno al tema de gobernanza de Internet y las intenciones de algunos gobiernos de quizás regularlo un poco de más sin la inclusión de todos los demás, y lo que es realmente actividad dentro del ciberespacio, ¿no? Uno de los primeros problemas, no sé si ustedes lo hayan llegado a escuchar, que se suscitaban en este debate, era cuando los operadores de telecomunicaciones, las grandes empresas, se quejaban sobre el servicio de voz sobre IP. En aquel entonces los más populares, bueno, todavía Skype y Vonage, decían, bueno, es que estas empresas, sin necesidad de tener grandes inversiones, ¿no?, diseños dentro del garage de sus casas, están utilizando la plataforma de infraestructura de telecomunicaciones de los operadores para operar sus servicios. Entonces, acudían al regulador de telecomunicaciones a ver si podía haber algún remedio, ¿no? El debate duró, en realidad, poco tiempo. Hoy día, no se considera, ni siquiera por los propios operadores tradicionales de comunicaciones,
ni siquiera fijos ni móviles, que sea un servicio, la voz, el servicio que le está compitiendo por Skype. O sea, la voz es una aplicación más, ¿no? Ustedes quizás ya lo empiecen a ver, ¿no? Como más jóvenes, como que no hay esa separación, ¿no? O sea, yo contrato una línea telefónica para hablar por voz. Yo les pregunto hoy día, ¿ustedes por qué creen, cuál creen que sea la razón principal por la que una persona en Brasil, en Sao Paulo, contrata una línea telefónica? Es más, diría que él contrata un acceso de banda ancha. Yo creo que si hacemos esa pregunta, muy pocos nos contestarán que lo contratan para tener el servicio de voz. El servicio de voz, si ven las estadísticas, de forma personal ha cambiado a los móviles. E incluso dentro de los móviles la tendencia ni siquiera es hablar por teléfono. Platiquen ustedes un poco entre la gente más jóvenes, de 15, 16, 17, 18 años, o 20 incluso, no le hablan a sus amigos, ¿no? Hacen un mensaje texto, le mandan un video, le mandan un link con una relación, o sea, las cosas han cambiado. Y los propios operadores de telecomunicaciones se han dado cuenta que lo que agrega valor, lo que está agregando valor a sus redes, es justamente la innovación que se está dando en Internet. Entonces, lo que denominan los economistas como la separación vertical entre los servicios, entre la prestación del acceso y los servicios, está sucediendo de forma natural. Los mismos operadores, si vas a contratar un paquete móvil, te ofrecen que hay Facebook, que hay Twitter, que hay todos estos servicios que puedes tú utilizar, porque al final del día les está generando tráfico. Hay valor y yo creo que hay sinergias que van a hacer que esta disputa dentro de poco vaya a desaparecer. Otros temas, ustedes han oído el concepto de phishing en Internet, ¿alguien le suena familiar? El phishing, para los que no lo conozcan, es un término que se ha utilizado principalmente en el sector financiero para los fraudes que se cometen para engañar a los usuarios, ¿no? Es decir, se genera un portal idéntico al de su banco, la dirección es diferente por poco, ¿no? Parece, es imperceptible la diferencia, engaña al usuario, el usuario entra, mete su clave, mete su nombre de usuario, le bajan toda la información y su dinero y en fin, hacen un mal uso de la cuenta, ¿no? Hace muchos años yo me acuerdo que llegó también a tocar a nuestra puerta del regulador mexicano la autoridad de regulación en el país del sector financiero con un caso sumamente extraño, ¿no? Porque aparte no era sencillo, ni siquiera se llamaba phishing, ¿no? Él llegaba diciendo, mi homólogo de otro país latinoamericano me buscó y me dijo que hay varios usuarios de este banco quejándose porque alguien les está haciendo un fraude, les están robando sus cuentas y les están sacando todo su dinero. Y identificaron que el lugar físico donde estaba albergado esto estaba en México, entonces por eso estaban pidiendo la ayuda. Pero en realidad la persona que lo operaba, descubrieron que estaba a lo mejor en Irlanda, ¿no? Y estaba cambiando de un lugar a otro. Esto empezaba a dar indicativos del tema de gobernanza de Internet, de que tenía una componente global, de que se requería la cooperación internacional. O sea, ningún país o ningún gobierno en sí mismo podía resolver este asunto dentro de sus propias fronteras. Y así fue como se empezaba a sumar también en nuestra agenda otro tema que hoy se volvió muy importante. Y el tema finalmente se desata, se detona con una gran cumbre de presidentes, ¿no?, de todos los países, la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información, que se llevó a cabo en el 2003 y en el 2005 en Ginebra, que se platicaba de muchos temas. Evidentemente la preocupación principal todavía, ¿no?, en nuestros países, en países latinoamericanos, el punto número uno en la agenda sobre el Internet es el acceso. Existe una gran brecha de acceso todavía dentro de nuestros países y fuera de nuestros países, la brecha digital, de gente que no tiene acceso a Internet, ¿no? O sea, ahorita vemos, ¿no?, ahí me mostraban la capacidad de gigabytes que se está usando ahorita en este recinto y es bestial. Hay gente que en su vida ha hecho siquiera una llamada telefónica, ¿no?, ni hablar de Internet. Hoy sigue siendo este uno de los principales retos. Cuando se juntaron en Ginebra todos los presidentes y jefes de Estado, estuvieron de acuerdo casi en todo. Hubo dos temas que eran, digamos,
complicados, que era el tema del financiamiento, porque todos estaban de acuerdo que hay que ayudar y apoyar para construir esta infraestructura, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y otro tema era, oigan, ya empiezan a surgir problemas como el phishing, ¿no? Problemas como voz sobre IP y otros más que voy a comentar ahorita brevemente. Y ¿qué vamos a hacer, no? ¿Quién norma el internet? ¿Quién regula? ¿Quién lo gobierna? Ya se empezaban a preguntar, o sea, porque el gobierno llegó y vio la herramienta funcionando y dijo, bueno, ¿quién se puso de acuerdo para coordinar estos esfuerzos? Nosotros no fuimos, ¿no? Los gobiernos, muchos estaban acostumbrados a que las cosas no sucedieran si ellos no las impulsaban o al menos no estuvieran ni enterados, ¿no? Esta red se dio como un esfuerzo primero militar, circunscrito solo a Estados Unidos, y luego como un esfuerzo global académico que está desembocando en lo que hoy creo que nosotros se convierte en algo tan importante como cualquier derecho fundamental, ¿no? O por lo menos algunas personas así lo piensan, el acceso a internet. Entonces, en esta cumbre se empieza a debatir sobre el tema. Muchas visiones sobre cuál debe ser este enfoque. Habrá gobiernos, como han ustedes escuchado, que quieren un control total, que quieren saber no solamente para efectos de competencia o de acceso a información para innovación de aplicaciones, etcétera, sino también para ciertos controles sobre la información a la que tienen acceso sus ciudadanos, ¿no? Un poco de coartar libertad de expresión y libre acceso a la misma. Pero también el cuestionamiento, como esta es una cumbre que sucedió bajo el amparo, el paraguas de Naciones Unidas, donde solamente típicamente participan y se platican gobiernos, ¿cómo hacemos para que platiquen también otros actores? O sea, hay otros actores que hicieron que el internet existiera. ¿Cómo vamos a dialogar si ni siquiera están los que hicieron esto capaz? Por ejemplo, comentábamos del NIC.br, ¿no? NIC.br hace 25 años que opera. Hoy es una institución muy sólida en el Brasil. Es uno de los administradores de código de país más viejos, ¿no? Entonces, y como ellos hay muchos otros, ¿no? Ahorita vamos a ver todo el ecosistema de internet, quiénes están. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo sumamos? No pudo ser muy exitoso en la cumbre esta porque las Naciones Unidas no están acostumbrados a tener este tipo de modelos multiparticipativos. Pero a lo que sí se llegó, a lo que concluimos en aquel entonces, fue a ciertos principios. Entonces dijeron, de aquí en adelante, cualquier asunto que tenga que ver con gobernanza de internet tiene que regirse con los principios de multilateralidad, o sea, ni un solo país por sí mismo puede normarlo. Tienen que ser transparente, ¿no? La discusión en torno al tema tiene que estar a disposición de todos. Tiene que ser democrático y, muy importante, y que es lo que quiero resaltar en esta charla, de multiparticipativo, de actores múltiples, multi-stakeholder. Y esto dio, bueno, como Naciones Unidas no podía albergarlo, creó algo que se llama el IGF o el Foro de Gobernanza de Internet, que sí es multiparticipativo y cuya una de las ediciones, la segunda edición, fue en Río de Janeiro, muy, muy exitosa, por cierto. Y después, pues el tema de gobernanza no solamente no acabó, sino que se ha sumado y se ha hecho más complejo. Quizás alguno de ustedes ha participado dentro de los debates aquí mismo sobre el tema de neutralidad de red. Es un tema candente en Brasil y en muchos otros lados, pero sucedió también a lo largo de este camino y, contrario a lo que había sucedido antes, los que se acercaban ahora con los gobiernos para pedir cierto tipo de protección era el entorno de internet, ¿no? Que decían, oye, los operadores de telecomunicaciones o los operadores de acceso podrían estar bloqueando mi contenido, mi aplicación y no llegar al usuario, ¿no? La neutralidad de red se refiere a preservar el precepto de punta a punta que ha caracterizado al internet sin que haya ninguna intervención por en medio. Entonces, también se analizó y la otra vez, ¿no? El intervenir con normas y reglamentos a la tradicional usanza en temas de internet no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque aparte, aunque dijeran por decreto prohibido bloquear el tráfico de internet o jerarquizarlo, ¿no? Que es darle una prioridad menor a un contenido versus otro, ¿no? Es difícil de encontrar o de rastrear por parte del gobierno. O sea, el gobierno difícilmente
podrá darse cuenta y aplicar esa regulación. Ha habido otros remedios que han salido justamente de ideas de la propia sociedad, de los usuarios, de organismos internacionales, no gubernamentales, gubernamentales, para poder resolver esto. Sigue un tema en la agenda, no se ha resuelto, pero también nos indica que hay un campo ahí por recorrer. Otro de los temas que ustedes también habrán oído mencionar, estos quizás un poquito más populares, ¿no? Los temas de propiedad intelectual en Internet, el famoso ACTA, SOPA, PIPA, son tratados internacionales y algunos con un ámbito un poco más acotado, que lo que buscan es tratar de combatir la piratería, por un lado, o tratar de proteger material que está, digamos la redundancia, protegido también por las leyes de propiedad intelectual. Las intenciones no son malas, pero cuando se meten al entorno digital y tratan de nombrar eso, pueden caer en ciertas torpezas, y torpezas que pueden causar muchos prejuicios. No sé si ustedes oyeron las primeras versiones de ACTA, proponían que los ISPs se convirtieran en monitores del tráfico de sus usuarios e identificaran si alguno de ellos estaba bajando algún material que estuviera protegido, ¿no? Alguna canción, algún juego, algún libro. Y entonces tendrían que avisarle a su usuario, ¿no? Fulanito de tal, esta es la llamada una de tres de que estás bajando propiedad, material protegido. La siguiente, y tenía dos, ¿no? Llamaban la ley de los tres strikes, porque al tercer strike, ACTA lo que proponía al principio era que el ISP tenía que cerrarle el acceso a su usuario. Entonces, uno, el ISP no es autoridad. ¿Cómo va a determinar realmente si está cometiendo realmente esta infracción, ¿no? Dos, el ISP es el menos interesado en bajar usuarios de su red. Y tres, hay un principio de tener mucho cuidado con intervenir en Internet por las razones que les comenté. Pero imagínense si todos los usuarios de Internet nos diéramos cuenta que estamos siendo monitoreados. O sea, está una autoridad o un privado o algo monitoreando nuestra actividad. Pues simplemente si queremos alcanzar crecer el número de gente conectada a Internet, con esto los vamos a desmotivar. Yo creo que empezaríamos a ver hasta desconexiones, ¿no? Entonces, por intentar perseguir un bien que a lo mejor es bien aceptado, como la protección de propiedad intelectual, se están cometiendo algunos errores. Finalmente se matizó, pero existe el debate, y por eso otra vez, ¿no? Perdón que dé mi mensaje cada que puedo, importante alzar la voz, importante estar atentos, importante ver los acontecimientos, hay que manejarlo con mucho cuidado. Finalmente, no voy a detener en cada uno de estos, pero cada uno de estos tiene su historia: libertad de expresión, derechos humanos, que si debe ser o no un derecho humano, que si se violan derechos de privacidad, ¿no? Hay toda una discusión en torno a los datos personales que se manejan por Internet, cómo deben protegerse, seguridad, ¿no? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la seguridad y la privacidad? Si pongo más candados de seguridad, quiere decir que le voy a pedir al usuario más datos, entonces puedo violar sus... Hay todo un debate al respecto. Entonces la agenda se complica, ¿no? Por eso debemos siempre de preservar los principios que hoy día están acordados y que no hablar de una regulación impuesta ni a través de leyes ni de tratados por parte de los gobiernos, sino de políticas que se desarrollen por todos, donde todos podamos decir, donde todos podamos participar, porque en realidad todos tenemos mucho que aportar. O sea, no se trata de hacer movimientos de resistencia civil, se trata de aportar con experiencia en esto que es un entorno nuevo para todos. Hay una frase, ustedes seguramente habrán oído hablar de Vint Cerf. Vint Cerf es considerado uno de los padres de Internet. Él, en conjunto con otras personas, sus investigaciones son los que acabaron con la creación del protocolo TCP/IP, ¿no? Que es el que se utiliza hoy día para comunicar a una computadora con otra computadora o cualquier aparato que se conecte a la red. Él es considerado como el padre de Internet, ¿no? Y
durante charlas como esta o en algunos otros lugares a él siempre le cuestionaban, oiga, pues es que pues el internet usted lo describe como una herramienta realmente maravillosa y sí lo es, pero pues suceden cosas espantosas en el internet también, ¿no? Hay fraudes financieros, hay pornografía infantil, hay actos atroces quizás de una piratería excesiva o no sé, le empezaban a hacer una lista de temas que decía, no, es que la internet es una cosa realmente terrible. Entonces, él dijo esto, yo cuando lo leí se me hizo muy representativo y es por eso que lo cito. O sea, ¿por qué habríamos de esperar que internet fuera diferente a lo que sucede en la vida real, ¿no? Está operada por humanos, somos seres humanos, hay buenos, hay malos, hay gente que quiere tener oportunidades, generar una oportunidad de negocio, a veces sin conocimiento de la ley, a veces con conocimiento de la ley, o sea, sigue la misma lógica que la sociedad, ¿no? La sociedad actual. Entonces, cuando le decían es que lo que hay que hacer es que hay que intervenir esta red que es terrible, decían, no, si lo que estás viendo, ¿no?, enfrente del espejo no te gusta, eso no se va a arreglar arreglando el espejo. Lo que está mal no es el espejo, lo que está mal es la persona que se ve reflejado ahí, el que tiene un problema es la sociedad. Lo que estaba Vincere defendiendo en aquel entonces o haciendo es que internet es un medio, es una herramienta muy poderosa y tan poderosa que tenemos que cuidarla para que siga siendo así, ¿no? Cualquier intervención inadecuada podría mermar su crecimiento. Y entonces ahora sí, ya voy a ponerme mi sombrero de representante del ICANN después de este panorama para decirles que ICANN, ¿no?, como lo dijo Raquel, por su acrónimo en inglés es la Corporación de Nombres de Dominio en Internet. Nombres y números. Esas son las dos N's de ICANN. Nombres para nombres de dominio y números para las direcciones IP. Eso es una parte importante en el tema de gobernanza, pero como se podrán haber dado cuenta, es un tema pequeño después de todo lo que acabo de describir. Es muy importante que exista una coordinación central para mantener la unicidad y tener un internet único, global e interoperable. Eso es básico. Por eso, esta es la única función de internet, la única función que está centralizada. Todo lo demás, como la red, está descentralizado, es una red de redes. Y todas las demás funciones de este ecosistema funcionan de forma no central, no coordinada, pero esto es un elemento que tiene que hacer así. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la enorme responsabilidad que tiene este organismo? O sea, si es una organización, es palpable, la podemos tocar, habemos empleados, tenemos jefes, tenemos responsabilidad. O sea, es una organización de humanos que tiene esta enorme responsabilidad. Y así se ha identificado, ¿no? Hay gente también, me parece que fue Tim Berners-Lee, que es el creador o el padre de la World Wide Web, ¿no? Quien dijo que el talón de Aquiles de Internet es justamente este sistema, y lo decía como en buena lid, como sabiendo, tienen algo muy preciado, tienen algo muy importante, tienen que cuidarlo, tienen que... Y entonces la forma en que ICANN ha decidido que va a cuidar esta parte es justamente hacerlo a través del multi-stakeholderism o de la participación de todos los actores, de este modelo innovador que les vengo hoy a presentar. E innovador, bueno, desde 1998 que existe el ICANN, se crea así, ¿no? Ahorita les voy a enseñar un mapita para que vean qué es lo que compone esta gran comunidad del ICANN. A veces los procesos para generar decisiones en ICANN pueden parecer hasta lentos, pero son lentos porque de verdad se escucha a todos, ¿no? Se escucha a la comunidad técnica, se escucha a los gobiernos, se escucha a los gobiernos como un ente más, a la iniciativa privada, ¿no?, a todas las empresas involucradas, ISPs, a los registros de internet regionales, en fin, toda una serie de organizaciones. Y entonces así es como ICANN nos hemos propuesto proteger esta encomienda que nos ha sido dada. Déjenme entonces ahora sí entrar ya de pleno con mi sombrero de ICANN a platicarles sobre el ecosistema del internet primero y luego del subsistema o ecosistema de ICANN. A mí es un tema que es una palabra que se escucha mucho cuando hablamos de internet, del ecosistema, y a mí me gusta porque describe algo vivo, ¿no? Cuando hablamos de hablar de ecosistema es que está en evolución, está cambiando, tiene cambios, tiene insumos, tiene salidas, y así es justamente como sucede.
un ecosistema está definido como una red de interacciones entre organismos y entre los organismos y su propio medio ambiente. Así pues, el Internet es un ecosistema que hoy por hoy es exitoso, bollante, ¿no? Vibrante, y es justamente por esas características de apertura, transparencia y de colaboración. ¿Quiénes componen el sistema de Internet? Ya he mencionado algunos, ¿no? Pero en general son organizaciones, también son individuos, ¿no? Hay gente que va a ISOC, ¿no? A un capítulo, hay gente que va a ICANN y es solamente una persona, y también procesos, ¿no? Procesos que nos ayudan a moldear esta coordinación y a esta administración del Internet global. Hay una alta interdependencia entre estos componentes que requiere esta coordinación. ICANN es solamente una de estas organizaciones. Esto no lo van a ver muy bien, está muy, muy chiquito, no es tampoco la intención que lo lean. Pero lo que es representativo es otra vez volver a la pregunta, ¿quién maneja el Internet? ¿Quién administra Internet? ¿Quién regula Internet? Y la respuesta otra vez es ninguna persona, ninguna compañía, ninguna organización y ningún gobierno administra y regula el Internet. Es todo un ecosistema. A los lados pueden ver una serie de organizaciones a las cuales nos referimos que forman parte de ese ecosistema. Entre las que encontramos por ahí también a ICANN, ¿no? Pero solamente tiene un pedacito, está el Internet Architecture Board, está el IETF para cuestiones de estándares, está el IGF que les comentaba, surge como resultado de los trabajos de la cumbre, están por supuesto los gobiernos, están relaciones intergubernamentales, están otras organizaciones internacionales como la Internet Society, por supuesto, los registros regionales como LACNIC en nuestro caso, el World Wide Web Consortium también y otros, ¿no? Este mapa que estamos distribuyendo, hay algunos sino en, aquí tenemos unos poquitos y otros lo estamos distribuyendo en lo del NICBR. Si quieren pasar a dar una vuelta, tienen estos folletos para que los consulten con detenimiento. Pero lo interesante del mapa es que ponemos unas pequeñas letritas al lado de cada uno de las organizaciones que describen las distintas funciones que pueden llegar a desarrollar, ¿no? Tenemos funciones desde solamente asesoría o consejo, de acercamiento con la comunidad, de educación o creación de capacidades, ¿no? En eso hay temas técnicos complejos que hay que entender, de generación de políticas, de investigación, de normas, de servicios. O sea, todo esto hace que el Internet funcione, ¿no? O sea, cuando yo decía hace unos momentos que el Internet ha florecido sin necesidad de que nadie, de que el gobierno lo haya promovido centralmente o que lo regule, no quiere decir que se haya dado por arte de magia. Como pueden ver acá, es el esfuerzo conjunto de mucha gente muy creativa, de gente muy inteligente, de gente muy innovadora, de investigadores, de científicos, de buenos gente haciendo políticas públicas, en fin, el esfuerzo de muchos coordinados que hace que realmente el Internet funcione, ¿no? Y entonces, después de que el cuadro describe las organizaciones involucradas, abre una brecha o un camino para describir cómo es que funciona, ¿no? Entonces, funciona primero a través de la participación de todos los actores, ¿no? Todos estos, a pesar de ser actores, también tienen algunas funciones operativas, ¿no? El ICANN en sí mismo tiene una función operativa, como vamos a poder ver cuando me meta al ecosistema de ICANN, pero todas ellas se tienen que reunir ahí para discutir, generar el estándar, ¿no? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en el estándar que debe utilizarse para las direcciones IPv6, ¿no? Se agotaron las direcciones en IPv4. Entonces había que mudar a IPv6 y para esto hubo investigación en los cuerpos que se encargan de la estandarización y normalización. Pero después hubo que ir al ICANN para coordinar esa política global para que la asignación de estas direcciones o bloques de direcciones se diera de forma realmente coordinada. Este es, en síntesis, el ecosistema hoy día o la foto de Internet. Y así como el ecosistema es un documento vivo, que diga, es algo vivo, perdón, este documento también lo es.
¿no? Este documento variará, cambiará en la medida en que el propio sujeto de estudio, el internet, o el propio ambiente así lo determine. Por el parte de ICANN, ICANN es, digamos que vamos a hacer un zoom ahorita a ICANN dentro de ese ecosistema. Nosotros también tenemos nuestro propio ecosistema. Y para entenderlo, ¿no? De la parte de los dominios, les decía, hay dos N's en ICANN, ¿no? Una para números, que son las direcciones IP, y otra para los dominios. La forma en la que están relacionados es que cumplen las direcciones IP, números, la función de comunicar a una computadora con otra computadora que se comunica en internet para identificarla. O sea, ¿cómo llego yo a cuando pongo el correo, ¿no? de mi amigo en Brasil, @campusparty.br, ¿cómo sabe la computadora que tiene que llegar a mi amigo en Brasil? ¿No? Lo que está tecleando, lo que está detrás, es una dirección IP, pero es una dirección IP que es una serie de números poco amistosos de aprender. Y para eso se creó el sistema de nombres de dominio, ¿no? Una dirección IP, para hacerlo más fácil, utiliza un nombre de dominio para hacer mucho más fácil la comunicación y la memorización por parte de los usuarios. Es un tema amistoso. Entonces, para que entiendan cómo funciona la parte de los nombres, tengo esta grafiquita, y esto les va a hacer un poco más de sentido, esto está un poco más aterrizado, porque habla justamente de los dominios que todos conocemos, los nombres de dominio, todos los usamos en el día a día. Y aquí vemos desde el punto de vista de un registrante, ¿no? O registrant, que puede ser un usuario común y corriente como nosotros, que queremos tener un dominio de internet, o una empresa que quiere tener un dominio de internet. Ellos tienen la opción de acudir con distintas empresas para que les hagan su registro, ¿no? Aquí es importante partir en dos. Pueden decidir, lo quiero bajo un dominio genérico de código de país, como puede ser el .br, .mx para México, .cl para China. Cada país tiene uno. O puedo decidir registrarme bajo el genérico.com. Entonces, los dos son registros de alto nivel, solo que los distinguimos entre CC, que es código de país, country code, por sus siglas en inglés, y GTLD, Generic Top Level Domain. Esos son los dos grandes que tienen una relación con el ICANN de primer nivel y que tienen una función de infraestructura. O sea, cuando uno teclea una dirección de correo electrónico o un nombre de dominio, eso se va a hacer un query, ¿no? Una pregunta de dónde está. O sea, a nivel de sistemas hay una pregunta, un query de tengo que llegar a este lugar. Los registros a ese nivel de CCTLD y GTLD operan esto. O sea, tienen servidores, tienen infraestructura para hacer esto posible y resolver de una forma jerárquica el dominio que se está buscando o el correo. Y después existen, digamos, brazos comerciales, ¿no? También pueden ser entendidos como mayoristas, y los minoristas, los que llegan al usuario, digamos el GoDaddy, ¿no? Que ustedes conocen para registrar su dominio, que son los registradores, ¿no? Los registrars. Algunos CCTLDs, por eso hay una línea directa entre el registrante y el CCTLD, pueden ir directamente a registrarse con el CCTLD. Y algunos CCTLDs tienen registradores que también les ayudan a promover sus dominios. Los registradores tienen que tener con nosotros, con el ICANN, un acuerdo, ¿no? Aprobado, y los registros evidentemente tienen que tener todavía una mayor aprobación. Un tercer nivel de empresas en este sistema son los llamados revendedores, ¿no? Los revendedores son aquellos que registran dominios, ¿no? No los confundamos con los cyber squatters, ¿no? Los cyber squatters eran aquellos que cuando empezaba internet registraban maliciosamente una marca, ¿no? Registraban Coca-Cola.com. Y entonces cuando llegaba Coca-Cola, como era esto algo relativamente nuevo, llegaba Coca-Cola a registrar su dominio y le decía, pues ¿qué creen? Ya está ocupado, ¿no? Lo agarró. Pues, ¿cómo que lo agarró alguien más si yo soy Coca-Cola? Entonces ibas con el maloso que lo había registrado
Y eso terminó, ¿no? Hay mecanismos dentro del ICANN y dentro de este ecosistema de resolución de disputas para evitar que esto suceda, ¿no? Y ya no sucede. Estos resellers son más bien aquellos que registran dominios que hacen sentido, ¿no? Por ejemplo, el samba.br, ¿no? Samba no es, digo, salvo que no estemos hablando de una marca de ropa o algo así, estamos hablando además del baile, del ritmo, tiene sentido con el .br. Y si nadie lo ha registrado, nadie tiene los derechos sobre este dominio, se puede registrar y luego lo venden. Los dominios hoy día normales, ¿no? Si tú vas a registrar tu dominio, no es el costo significativo. En promedio en América Latina creo que están en cerca de $17 al año los registros, no es un tema. Estos que son más creativos, ¿no? Como el samba.br o el tequila.mx a lo mejor, te empiezan a generar un poco de tráfico y te venden el dominio en un poco más, ¿no? Es como el mercado secundario o revendedor, existen, ahí están, no están autorizados por nosotros, pero tampoco están prohibidos por la comunidad, en tanto no hagan ninguna actividad ilícita, ¿no? Este es el sistema que tenemos nosotros. Ahora, esta gráfica que estoy desmenuzando aquí un poquito, es para que conozcan ICANN y su organización, ¿no? ICANN siempre es confundido por dos cosas. Una, un staff, que es un staff pequeño en crecimiento, pero no más de 180 personas. Y otra, lo que llamamos la comunidad de ICANN, ¿no? Cuando yo he hablado, me he referido muchas veces a la comunidad, que es cuando van todos los actores o los stakeholders que van ahí saliendo del mundito para llegar a la arena de ICANN. Eso también es ICANN, eso también es la comunidad. Ellos forman parte del proceso de decisiones. Les platico cómo funciona. Nosotros en ICANN nos reunimos como tal, como comunidad, 3 veces por año. Intentamos rotar nuestras reuniones de región en región. Entonces, ahorita iniciamos este año con Asia-Pacífico. Tenemos nuestra reunión número 47, 48, no me acuerdo, en Beijing. Luego nos vamos a Sudáfrica, a Durban. Y después regresamos a América Latina, hacemos una reunión, va a ser en Buenos Aires esta vez, y luego nos rotamos otra vez de forma que todas las reuniones estén cerca de los países. Nuestra intención es acercar al ICANN a las regiones y al revés también, ¿no? O sea, que las regiones vengan un poco hacia ICANN. Ese es como lo que queremos, porque así los queremos involucrar, ¿no? Los proyectos que han salido de ICANN, dicho sea de paso, han sido tomados a través de este sistema de decisiones que les comento. Y en ICANN existe algo que se llama el board o el consejo directivo, ¿no? Que es nuestra, digamos, nuestra máxima autoridad, que no es nuestra máxima autoridad porque la autoridad la tenemos siempre de abajo hacia arriba, pero al final del día hay un board o un consejo de directivos. Ese consejo de directivos es gente que se elige, son honorarios, ¿no? Es gente que lo hace por gusto, son voluntarios, de gente destacada en el mundo de Internet. Por ejemplo, el presidente de este consejo fue durante mucho tiempo Vint Cerf, que les había yo comentado, uno de los padres de Internet, y siempre han participado y participan gente destacada del ecosistema. Hoy día también lo preside Steve Crocker, que también es uno de los pioneros del Internet, y en fin, de estos 21 están así, y están distribuidos geográficamente. O sea, no puede haber una región que no tenga al menos un representante, y no puede haber una región que tenga más de 4. Hoy tenemos a 21 miembros del board que tienen esta cuota de representación regional, y también tienen una cuota de representación por los grupos o estamentos que representan dentro de ICANN, ¿no? Dentro de ICANN hay un grupo de usuarios que ahorita les voy a mostrar. Usuarios de Internet, de verdad, están representados ahí, capítulos del ISOC, de la Internet Society, de otros, van y participan. Y uno de ellos tiene un lugar también en el board, ¿no? O sea, la voz de los usuarios está escuchada y utilizada acá. Entra este grupito ahí, entran y tienen esta parte de generación primero de políticas, que es guiada por la comunidad. O sea, cualquiera puede proponerlo, ¿no? Así sucedió habrán oído que se está ampliando los nombres de dominio en Internet en su alto nivel, ¿no? Así como hay .com, .net, .org, hoy 22,
hemos ya recibido cerca de 2,000 solicitudes para nuevos dominios genéricos de primer nivel. O sea, el espacio en Internet va a cambiar muy pronto. Pero esa decisión se inició porque uno de los grupos, la GNCO, dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces el proceso duró 4 o 5 años de discusión y todos los grupos dieron su insumo, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con esto. Los gobiernos no se opusieron al programa, solamente dijeron aguas con afectar derechos de terceros, entonces métele una redacción que los pueda salvar o un mecanismo que lo ayude, etcétera. Esa es la parte que tenemos. Y tenemos también una parte de coordinación con otros miembros del ecosistema, que ya les he comentado, una parte de cumplimiento, ¿no? O sea, les decía, ICANN también opera. Operamos porque del pool central, digamos, de direcciones IP, que son ahora, ya no son los nombres, sino son los números, ICANN tiene, digamos, la administración central de estos. Y como les llegan a ustedes, a los usuarios o a los ISPs, que lo tienen en sus celulares, en sus computadoras, etcétera, es a través de bloques, que se reparten a través de las 5 regiones, ¿no? Hay 5 registradores regionales, les decía, LACNIC para América Latina, y ICANN se los da a cada uno de ellos y ellos a su vez van y los distribuyen ante los ISPs, STLDs, etcétera, para que puedan al final del día hacerlos disponibles con los usuarios. Es una parte operativa. Otra parte operativa es revisar estos contratos que hacemos con los registradores, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos un área de cumplimiento, de compliance, les llamamos partes contratadas o contracted parties. También hacemos eso en el ICANN basándonos en las políticas de consenso. Estamos preocupados por la seguridad y estabilidad en Internet dentro de lo que le toca al sistema de nombres de dominio y tenemos también un grupo especializado en hacerlo. La interoperabilidad de la misma forma. Y aquí también este gráfico, para que no se queden ciegos y enfoquen a hacer el esfuerzo, estamos distribuyéndolo también en el boot de nic.br para que puedan echarle un vistazo. También es un documento vivo y describe, aquí no lo pueden ver, pero digamos tenemos las organizaciones de soporte, las de base, que son de numeración o de direcciones, en 2 partidas los nombres de dominio, ya sea CCTLDs o GTLDs, comités asesores donde están los gobiernos, donde están los usuarios y donde está el Comité de Estabilidad y Seguridad, cuerpos de asesoría técnica y nuestro consejo directivo que les comentaba. Esto es, ¿no?, dentro del gran ecosistema de Internet, el Zoom del ecosistema en el ICANN. Y ya para no aburrirlos, voy a tratar de concluir, abrir algunas preguntas y respuestas y ampliar un poco el diálogo sobre la participación en el ICANN, ¿no? Ya les comentaba que primer mensaje, modelo innovador de toma de decisiones en Internet y ojalá cada vez más en otros ámbitos de la vida, multi-stakeholder, que todos tengan una participación, todos los que tengan interés o intereses puedan realmente tener su voz. Yo creo que estas nuevas generaciones tendrán la oportunidad de entender esto más porque cada vez es como un paradigma, ¿no? Un conocimiento universalmente aceptado o algo que se da por un hecho, el decir que las instituciones públicas o privadas deban actuar con estos principios, con transparencia, con inclusión. Ojalá esto pueda replicarse y ojalá el modelo de ICANN pueda servir para otros ámbitos. Y también, dicho sea de paso, yo creo que como brasileños, yo creo que la mayoría de los que están aquí presentes son brasileños, los que nos escuchan también, deben sentirse muy orgullosos porque en su país es uno de los pocos países que tienen un cuerpo, una organización multi-stakeholder para los temas de Internet, que es el CGI, el Consejo Gestor de Internet, que trabaja de cerca y en sinergia con el NIC.br, pero que agrupa y consolida organizaciones gubernamentales, ¿no? Creo que hay cerca de 9 dependencias del Ejecutivo trabajando ahí, pero también al sector terciario, al sector de la sociedad civil, a empresas de telecomunicaciones, ISPs, empresarios, etcétera, en fin, a lo mejor se me escapa alguno,
es un esfuerzo importantísimo, es único y creo que también habría que compartir y sentirse contentos para eso. Lo que nos toca dentro de ICANN es decirles que la participación está abierta para ustedes, o sea, no lo sientan tan lejos, no lo sientan tan extraño, no lo sientan tan, tan como algo, ay, bueno, ¿y esto para mí qué? ¿No? Déjenlo ahí en la mira, habrá algún tema que les pueda interesar, seguridad, estabilidad, simplemente aportar desde el punto de vista de usuarios, cómo pueden contribuir, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer. Y hay facilidades, ¿no? Hay facilidades de nos acercamos, ¿no? A las regiones, como les decía, cambiando los sitios de región en región. Hay también participación remota, siempre. La participación remota no solamente es de una vía donde pueden ustedes ver lo que está pasando, sino pueden participar, hacer preguntas, contribuir, enviar comentarios, etcétera. Y tenemos programas de apoyo, tenemos un programa de fellowships, de becarios, ¿no? Interesante porque creo que tanto Raquel como yo hemos participado en algún momento de estas becas, de estos fellows, somos fellows. Yo así me inicié en el mundo de ICANN y pues bueno, quedo a sus órdenes de verdad para cualquier pregunta, información. Espero dejar también mis datos por si quieren saber más sobre este esquema de becas, etcétera. Nos daría mucho gusto ver a los campuseros también siendo fellows de ICANN, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muito, muito obrigada, Rodrigo. Excelente apresentação. E eu espero que todos estejam aí mais motivados para participar. Afinal, essa governança, como o Rodrigo bem salientou, é nossa. Né? Depende de todos nós e de cada um participar. A gente tem alguns minutos para perguntas, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Se a gente quiser, pode fazer em português, a gente vai traduzir para o espanhol para ele, tá? Ok. No R7, naturalmente o próprio inseriu o conteúdo no aplicativo. Só um segundo, pessoal, espera um segundo. Tem notícias, tem agenda esportiva, de várias modalidades de esportes, tudo no único aplicativo. Porque os nossos concorrentes atualmente é um único esporte, ou é só futebol. É isso. Mas calma que eu estou um pouquinho nervoso. Alô. Obrigado. Estou dando interferência de outro palco. Ok, vai. Pode ir? Falar, por favor. Por favor. Rodrigo, eu sou o Leandro. Tá ouvindo? Sim. Sim. Sou o Leandro, sou do Partido Pirata do Brasil. Eu venho acompanhando já há alguns anos esse processo dos GTLDs, né? Dos domínios dos genéricos de primeiro nível. E uma coisa que vem chamando a atenção é que o que a gente vem vendo nos últimos anos na internet é que cada vez esse domínio .com.br.net vem perdendo cada vez mais grande importância, né? Porque com redes sociais e outras formas de interação, cada vez menos usuário de internet tem digitado um domínio www alguma coisa. No entanto, a gente viu esse novo leilão, né, para o GTLDs com valores que impensáveis, pelo menos para a realidade aqui brasileira, uma vez que um novo GTLD está sendo leiloado a $180 mil, se não me engano, é uma coisa nessa faixa, para que a empresa tenha solicite a entrada por um domínio. Né? Então, no Brasil, a gente teve poucos pedidos de grandes corporações, como a Ponto Vivo, como o governo do Rio de Janeiro, Ponto Rio. Né? No entanto, você tem outros tipos de organizações que até poderiam ter interesse, até organizações de cunho social, que não tem a menor condição de estar entrando em um leilão desse tipo. E por outro lado também a gente tem lido bastante algumas denúncias de corrupção nesse processo, e aí até eu queria te pedir uma explicação melhor, que não fica muito clara, nesse caso, como que se dá a resolução de conflitos? Eu vou dar um exemplo bem, bem simples, que não ocorreu nesta fase, mas serve para ilustrar. Aqui no interior de São Paulo a gente tem uma cidade chamada Itu, né, se escreve E-I-T-U, certo? É uma cidade conhecida aqui no Brasil. A prefeitura de Itu poderia ter interesse em registrar o ponto ITU, como o Rio fez. No entanto, a ITU, né, Organização Internacional de União Internacional de Telecomunicações, poderia solicitar também o ponto ITU.
Né? Como que o AECAM faria a resolução de um conflito entre a prefeitura de uma pequena cidade de um país lá do Brasil e a grande organização internacional de telecom? Né? Como se daria? Ninguém vai ter? Ou esse conflito teria alguma forma de ele estar sendo mediado? Isso eu queria saber. E outra coisa para concluir é qual é o calendário de implementação desses dos GTLDs? Né? Quanto tempo a gente vai começar a ver os primeiros GTLDs dessa primeira chamada? Sí. Perdón, me voy a poner otra vez este aparatito. Muchas gracias por las preguntas, creo que son muy atinadas. Por favor, si se me olvida responder alguna, me la repitas, porque creo que fueron como tres o cuatro y a lo mejor no capté algunas. Primero, en el tema de dominios que se puedan repetir, ¿no? Que pueda haber distintas organizaciones que puedan pedirlo, que de hecho así ha pasado. Hemos recibido 2.000 solicitudes y no todas de estas son dominios o terminaciones únicas, ¿no? Hay muchas que se están repitiendo. El documento que norma este proceso se le llama el Applicant's Guidebook o Guía del Solicitante, y el espíritu que tiene, evidentemente se previó que llegaran dos pidiendo el mismo dominio. En este pudo haber llegado Itu, la ciudad de brasileira, y pudo haber llegado también la International Telecommunications Union o alguna otra que pudiera reclamar, digamos, derechos sobre el nombre, ¿no? Aquí la intención, es más, otras ni siquiera son sobre derechos de nombre, son sobre mismas terminaciones, por ejemplo, el punto café o el punto bar, que llegaran tres solicitudes, punto hotel. ¿A quién se lo da? El espíritu que tiene para resolver este documento que les comento es tratar de sumarlos, ¿no? O sea, solo puede haber, por lógica, una terminación en internet, o sea, un punto itu en este caso, o un punto lo que sea, o sea, eso hace falta que exista. Entonces, es cómo se suman estas empresas interesadas para tratar de acercar posiciones y que pueda funcionar el dominio en internet de la mejor forma, así está plasmado. Va a haber muchos casos similares, yo creo. Quizás en esta ronda no se vislumbran tantos, porque ya tenemos en esta ronda un número finito, que son muchas, pero es finito de solicitudes. Ya puedes ver cuáles van a tener algún conflicto, porque aparte está abierto, ¿no? Está abierto el periodo de presentar objeciones, de presentar comentarios, de incluso a los gobiernos se les dio la posibilidad de hacerlo a través del GAC, de nuestro Consejo de Gobiernos de ICANN, algo que le llaman la alerta temprana. Y todo esto es consultable. O sea, tú puedes ver qué resolución de qué dominio se puede complicar. La resolución va a depender de paneles de expertos. O sea, ICANN contrató paneles de expertos para los distintos problemas que se puedan suscitar, ¿no? Si es un problema geográfico, si es un problema de derecho de marca, etcétera. Tiene objeciones especializadas. Otra de las preguntas, si mal no recuerdo, tiene que ver con el tema de lo caro o oneroso que fue el proceso para la solicitud. Es correcto, fueron $185,000, pero ojo, no se trata de registrar un dominio, se trata de convertirte en un registro de dominio de primer nivel en internet. O sea, tienes que demostrar tener solidez, o sea, no es que ustedes y yo nos pongamos de acuerdo y tengamos una buena idea, ¿no? Vamos a registrar el punto campuseiro porque ese va a ser la verdad y lo vamos a hacer, ¿no? Sí, lo podría hacer a lo mejor el Campus Party, porque necesita ser una organización que lo haga, ¿no? Tiene que ser, no un individuo, tiene que ser una organización y tiene que demostrar que tiene la capacidad técnica para hacerlo. O sea, no es tampoco un registrador. O sea, el registrador no tiene que tener una capacidad técnica más limitada, pero su enfoque es un poco más comercial. Este registro tiene que tener infraestructura. Hoy, después de varios años de internet, solo hay 22. O sea, para que entiendan un poco lo de lo grande que se trata. O sea, son, sí, $185,000 para una solicitud, pero para convertirte en un registro de internet. No van a acabar viendo 2,000, pero pues, a lo mejor 800, y de esos no sabemos cuál va a ser exitoso, ¿no? Unos van a pasar todos los trámites, se les va a hacer su delegación en el raíz, pero no necesariamente garantizará su éxito. Esperemos que muchos sí lo sean.
Ese era y, un comentario al respecto es que, bueno, sí hubo una preocupación de, por parte de la comunidad de que puede haber solicitantes que son organizaciones serias y que tienen la capacidad técnica, pero a lo mejor no tienen los recursos, ¿no?, económicos para hacerlo. Se hubo, dio un programa que fue un programa especial para los solicitantes en necesidad y se hacía, creo que finalmente era todavía considerable, pero algo así como $45,000, ¿no? O sea, se bajaba de 185,000 a 45,000. Nos sigue para nosotros como región un reto, ¿no? O sea, fuimos de estos 2,000, solamente hay 14 o 20 solicitudes de América Latina. ¿Qué pasó, ¿no? ¿Por qué no hubo más solicitantes? Yo creo que nos faltó hacer más difusión, nos faltó, porque yo estoy seguro que si bien es una barrera importante el tema de los recursos en América Latina, tenemos empresas serias, sólidas, que podrían afrontar el tema. Yo creo que hace falta difundirlo un poco más y en la siguiente ronda, que es lo que nos sigue, hacer más difusión para realmente ver y ocupar un espacio más en internet. Otro tema fue el tema de conflictos en el proceso de los nuevos genéricos. Sí, en todo este trayecto ha habido, y sobre todo para ICANN, que cuida muchísimo todos sus procesos. Todo es tan transparente que cualquier, ¿no?, se vea las luces. Y en eso siempre hemos tratado de tener cuidado. Por ejemplo, todos los miembros del board de ICANN, los 21 que les he comentado, todos ellos son expertos en el tema de nombres de dominio y direcciones IP. Es de esperarse que algunos de ellos tengan o hayan tenido alguna relación con alguno de los 2,000 solicitantes, ¿no? O sea, no que ellos sean los solicitantes, sino que por su pasado, su empresa o lo que sea tengan cierta relación. Ellos se excusan cada vez que se va a tratar, se salen del salón, dicen yo no puedo decir, no puedo opinar. Es más, cuando se aprobó la versión final del Applicant Guidebook, muchos de ellos se excusaron, ¿no? Yo no quiero formar parte de eso. Lo otro han sido cuestiones técnicas que se han ido resolviendo y que nos dan hoy un panorama de tiempo, una línea de tiempo de 2013, 2014 para empezar a ver la mayoría de los solicitantes ya en la red, ¿no?, liberados. Creo que esas han sido las preguntas. Si escapé alguna, díganme, por favor. Pessoal, infelizmente a gente acabou o tempo, tá certo? Eu vou pedir para ele depois ficar aqui, quem quiser fazer as últimas perguntas, vem conversar aqui com ele, tá certo? Eu queria agradecer muito a participação de todos. Você quer terminar? Queria, obrigada, Bruno. Queria agradecer a vinda do Rodrigo, veio aí de longe, principalmente as homenagens ao Ponto BR, em nome do Ponto BR, nosso muito obrigada. E uma salva de palmas, pessoal. E o pessoal online também, valeu pela presença. Muitíssimas obrigado.